esta tertulia, que fue fundada hace varios años, con el fin de perpetuar la memoria de nuestro gran amigo e insigne ciudadano Diego Calle, la hicimos en una forma cultural, musical. Creo que hemos tratado de cumplir nuestro objetivo y en las próximas escenas vamos a comprobarlo si es cierto o no. Espero que disfruten de ella, ya que ustedes son los principales artistas. Y naturalmente la angustia que siente Diego, pidiendo que es un farallón de limones y un atraco de aguardiente. Mi querido amigo Luis, hace 6 meses cumplidos que aquí en los Estados Unidos suspiro por un anís, porque de este gran país, por espantosa ironía, cualquier cosa se hallaría que a la fantasía invente, pero un trago de aguardiente nunca se conseguiría. Qué dolor, qué desencanto me tiene en el alma presa unos Andes de tristeza y un Magdalena de llanto. Fuera menor mi quebranto y mi mal menos doliente si tuviera el aliciente que es propio de los varones, un farallón de limones y un atraco de aguardiente. No hallo en la existencia halago ni fuerzas para luchar cuando no puedo gozar la satisfacción de un trago. Para hablar me siento gago, para ver me falta un ojo, para andar me siento cojo y hasta pienso en mi aflicción que si no estoy copetón no debo llamarme rojo. Yo nunca abrigo en mi mente místicas aspiraciones e infelices ilusiones de las que abriga el creyente. Mas te digo francamente que en esta ocasión quisiera ser un Moisés que pudiera, cuando mi vara la toca, sacar anís de una roca y beber el que quisiera. Anís, precioso tesoro que nos produce, que no se produce en mina, pero que en cualquier camino lo dan más, lo dan nada más por oro, tan claro, tan incoloro y tan fiel a su pureza, que no hay humana destreza que falsificarlo pueda, pues pierde color y queda al descubierto la empresa. ¿Qué es un país sin anís? ¿Qué soy yo sin aguardiente? Soy una nación sin gente, soy un árbol sin raíz, soy un nevado de ruiz, lóbrego, desierto y frío, una embarcación sin río, sin mar y sin quieto lago. Un antioqueño sin trago es un cántaro vacío. Es pues la necesidad, no teniendo más a quien, como tú sabes muy bien, pedirte la caridad de que a mayor brevedad atiendas este pedido y me envíes de corrido una media de aguardiente, por lo cual eternamente te quedaría agradecido. Si logras satisfacer este afán que está conmigo, probarás que eres mi amigo como lo dijiste ayer, probarás que hoy como ayer te portas como un señor y que tienes por honor refrescar nuestra amistad en la blanca claridad de una copa de licor. Parece poco decente escribirte tantas décimas, que yo bien sé que son pésimas, no más pidiendo aguardiente, mas sé que serás clemente y excusarás mi torpeza, ya que por naturaleza y obro del destino asiago, eres inclinado al trago y lo bebes con pereza. Pongo aquí punto final y suponiendo y suspendo mi laúd, deseándote salud y hasta éxito comercial. Te doy mi abrazo cordial, te agradezco este favor, te deseo lo mejor y en nombre del aguardiente me suscribo atentamente a tu seguro servidor. Muy bien, muy bien.